Con el voto unánime de representantes de los gobiernos autónomos descentralizados y de autoridades del Ejecutivo, y también delegados de asambleístas, ciudadanos y de la academia, fue aprobado el Plan Nacional de Desarrollo para el 2024 y 2025. Para hablar sobre este tema, saludamos a Jorge Carrillo, quien es el secretario general de Gestión de Riesgos, quien nos va a ampliar un poco más sobre este tema de interés nacional. ¿Cómo está, Jorge? Muy buenos días, bienvenido. Muy buenos días, Yoconda, a todos los que nos escuchan. Jorge, a su criterio, ¿usted cree que realmente esto es un logro para el país, dadas las condiciones que vive actualmente a nivel de economía y principalmente en temas de seguridad? Por supuesto, y algo importante que hay que mencionar a lo que usted, y aclarar un poquito a lo que usted ha comentado, es que dentro del Plan Nacional de Desarrollo también, en este momento, producto de la aprobación de la Ley de Gestión de Riesgos en enero de 2024, se está incluyendo un eje de gestión de riesgos que va a ser transversal a todo el Estado. Entonces, la gestión de riesgos es sumamente importante. Sufrimos recientemente eventos por el fenómeno El Niño más la época lluviosa, y obviamente también el día de ayer conmemoramos 8 años del terremoto del 16 de abril de 2016, y es importante que la gestión de riesgos ya sea parte de la política pública del Ecuador. Importante esa acotación, y dado que usted toca el tema que me hubiera gustado tocarlo más adelante, ¿cuál es el trabajo que actualmente se está desarrollando en la comunidad? Porque cuando ocurre un desastre, y lo vivimos, como usted lo mencionó, hace 6 años con el terremoto de aquel 16 de abril, lastimosamente cuando fue el terremoto, posterior a este, se desarrollaron campañas de comunicación para saber cómo el ciudadano debería reaccionar, pero no sería lo idóneo trabajar permanentemente en este tipo de campañas para que la ciudadanía sepa cómo responder. Y sí, nosotros en este momento estamos trabajando ya de manera muy articulada. Somos un país diferente después del 16 de abril de 2016 al que somos ahora. Obviamente, en ese momento, la verdad es que no estábamos preparados para un evento de esta magnitud, y no solo por el hecho de la infraestructura, ni el hecho de los planes de ordenamiento territorial que teníamos, ni los procesos constructivos, sino también para responder ante la emergencia. Porque para responder ante la emergencia hay que estar sumamente organizados y sumamente articulados mediante plataformas de internet, mediante sistemas de información geográfica muy rápida, mediante protocolos de emergencia. Y en este momento se ha avanzado mucho en ese aspecto. Ya tenemos el levantamiento inicial de necesidades, tenemos los protocolos establecidos de emergencia, tenemos rutas de evacuación, sitios seguros, hemos concientizado a la población que vive en la zona de riesgo a moverse, qué deben hacer en el caso de emergencia, cómo deben reaccionar, hemos hecho simulacros. Entonces, es un trabajo que se viene haciendo ya durante algún tiempo. Es verdad que sigue faltando cosas por hacer, y de hecho eso es lo que se ha enfocado la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos a partir de que asumimos esta administración. Tenemos que seguir trabajando. Un hito importante es fortalecer la débil gobernanza que hemos tenido en gestión de riesgos. La ley de gestión de riesgos es algo que nos llena de mucho orgullo que el presidente y la asamblea hayan decidido aprobarlos, porque es algo que nos lleva a un país desarrollado, ya tener una normativa en este aspecto, y obviamente de aquí se deriva el reglamento que lo estamos trabajando en este momento, y de ahí se van a derivar más lineamientos y más procedimientos para que la gestión de riesgos sea parte de la actividad diaria de los ecuatorianos. Jorge, usted mencionó protocolos de emergencia y además mencionó que se están desarrollando simulacros. ¿En qué áreas específicamente del país? Porque, bueno, aquí al menos en la ciudad de Guayaquil no he visto información alguna que denote que realmente están haciendo este tipo de actividades. No, sí, con Guayaquil hemos trabajado muy de cerca a través de Segura EP y a través de los directores de riesgo. Estamos trabajando, si primero se trabaja a través de comités comunitarios en zonas más vulnerables, ¿no? Entonces se conforman comités comunitarios a los que se los capacita, se los equipa también mediante la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos o mediante la Dirección de Riesgos correspondiente del GAT, el GAT que corresponda. Y bueno, los simulacros nacionales se hacen en el mes de octubre, de manera general, para ver qué también estamos con respecto a los procedimientos de evacuación, por ejemplo. También es importante que la ciudadanía se concientice a construir de manera adecuada sus domicilios, de hacer revisar sus domicilios de especialistas estructurales, que es algo que ya está en la norma NEC, se está actualizando también la norma NEC, dicho sea de paso. Entonces, se está trabajando en varias aristas en pro del beneficio de los ciudadanos.
Usted es ingeniero civil, Jorge, y además tiene un doctorado en ingeniería y estructural. Y usted conoce la importancia de cómo edificar de la manera correcta una estructura. Y ese fue uno de los problemas en el terremoto en Pedernales, de que lastimosamente habían construido con arena del mar. Pero ¿qué pasa con esas edificaciones que están en el perfil costero? ¿Están realizando evaluaciones o quizás a nivel técnico si estas son realmente tienen las condiciones para que sean habitadas? Porque lo que menos quisiéramos es de que una tragedia como esta se vuelva a repetir en el país. Sí, hay un procedimiento de evaluación que lo deben cumplir en conjunto los ciudadanos con los gobiernos autónomos descentralizados. Está normado en la norma ecuatoriana de la construcción. De hecho, ayer tuvimos un taller en el que volvimos a recordar en estos foros que estamos haciendo constantemente cuál es el procedimiento para la evaluación estructural. Es importante que la ciudadanía también, repito, se concientice a hacer evaluaciones estructurales de sus domicilios, de contratar personas, digamos que preparadas para estos menesteres. Y ese es el objetivo, que la gestión de riesgos, como es responsabilidad de todos, los ciudadanos también tomen su parte. Desde el hecho de construir mal un muro, ya ponemos en riesgo nuestras mismas viviendas, nuestras mismas vidas, y ahí es que hay que hacer un llamado de atención a la ciudadanía para que también se preocupen por lo que les corresponde a ellos, que es la construcción de su domicilio. Eso es la responsabilidad de los ciudadanos en sí, de contratar a un especialista, de construir con personas calificadas y no solamente levantar una vivienda producto con un maestro que no tiene la preparación que debe tener un especialista estructural, recordando que nuestro país es altamente sísmico, ¿no? Ahora, geográficamente, Ecuador tiene zonas propensas a las inundaciones, primero por la estación invernal, segundo también por las mareas altas. En el caso de las zonas costeras, Jorge, ¿han levantado información de las zonas vulnerables en el país? Sí, nosotros estamos trabajando con el INOCAR, sabemos de uno de los una de las amenazas latentes también en Ecuador es la erosión costera que hemos tenido. De hecho, han habido ya daños en Puerto López, por ejemplo, en Puerto Cayo, hemos recorrido de la mano con los alcaldes. Y es importante esto que usted menciona. El cambio climático también nos está afectando de manera considerable. Mire que hemos tenido una época lluviosa y en este momento estamos viviendo un déficit hídrico desde el 30 al 90% en el Austro ecuatoriano. Entonces, todas estas cosas suman a la gestión de riesgo de desastres, porque el cambio climático es algo que afecta a los pronósticos. No se esperaba esta época, digamos, de déficit hídrico que tenemos en este momento. Todavía nos encontramos en la época lluviosa. De hecho, datos alentadores es que el fin de semana vamos a tener lluvias nuevamente. Pero mire cómo cambia nuestro clima tan drásticamente, ¿no? Tuvimos lluvias intensas hace un par de semanas. Así En este es. momento hemos tenido altas temperaturas y un déficit hídrico y volvemos a tener lluvias intensas. Entonces, esa es la razón también por la cual en algunos puntos es difícil predecir de manera acertada lluvias y nos afecta a nosotros como técnicos, ¿no? Sí, a propósito de lo que menciona, hace un poco más de 2 meses en Playa sufrió una inundación tremenda por la estación invernal que azotó, como usted lo menciona, de que realmente nuestro clima es tan variable. Sin embargo, en algunas viviendas no hubo tiempo para que los habitantes puedan salvar sus enseres. En este caso, en Playas, por ejemplo, en caso de que este fenómeno continúe, dado las condiciones climáticas en el país, ¿ustedes están preparados quizás con albergues o con vituallas para los afectados ante posibles inundaciones, y no solamente en playas, sino también en otras localidades del país? Sí, nosotros en este momento todavía tenemos stock de lo que nos preparamos para el fenómeno del Niño. Tenemos 36.000 kits de primera asistencia humanitaria. También tenemos identificado cerca de 2.000 alojamientos temporales a lo largo del territorio nacional. También tenemos 8.000 camas, 8.000 colchones. En este momento estamos preparados para enfrentar una emergencia. Y adicionalmente a eso, si es que la cantidad no fuese suficiente, nosotros igual podemos hacer procedimientos de contratación muy rápidas. ¿Por qué? Porque todos estos bienes que les estoy mencionando anteriormente ya están catalogados dentro del portal de compras públicas. Entonces, una compra de estas se puede hacer en un tiempo de máximo 8 días y ya tendríamos igual restock de estos materiales en el caso que sean utilizados paulatinamente.
El caso particular de playas, Sí. playas se inundó porque en algunas zonas no tiene todavía alcantarillado. Y por eso es importante que los gobiernos autónomos descentralizados dentro de este marco normativo pues cumplan de acuerdo a sus competencias. En algunos casos, debido a que no hay alcantarillado, no hay un drenaje correcto de las aguas, obviamente van a sufrir inundaciones, inclusive con pequeñas lluvias. Y de hecho, con esta gestión que deberían hacerlo los GATS municipales, el presidente Noboa, cuando asumió su mandato, fue enfático diciendo de que no había dinero. Por eso fue la insistencia y de ahí parten las leyes económicas urgentes en el país. Pero ¿cuáles serían esos recursos o de dónde saldrían los recursos para que los GATS municipales, incluso para que el gobierno, también ayude a estas zonas que por lo general siempre son afectadas por desastres naturales, Jorge? Sí, estamos trabajando ahorita de acuerdo al reglamento en un sistema de financiamiento para los gobiernos autónomos centralizados que así lo requieran. Eso se está trabajando directamente con el Ministerio de Finanzas. Sin embargo, algo importante que hay que aclarar es que el tema de gestión de riesgos no debe ser tratado de manera aislada. Es decir, no debe ser tratado como un rubro aparte, sino debe incluirse dentro de la planificación que tienen los gobiernos autónomos descentralizados. Por ejemplo, en el caso de gobiernos autónomos descentralizados provinciales, si deben hacer puentes, deben incluir dentro el diseño del puente, pues, las avenidas de periodos de retorno de 100 años, lluvias fuertes, que el cauce del río aumente. Entonces, para evitar estos colapsos que han habido en esta época lluviosa, porque los puentes son demasiado cortos de acuerdo a una avenida muy grande que hemos tenido. Entonces, por eso digo, si ya se va a hacer el puente, que se considere el análisis de riesgo que tiene ese puente para hacer la edificación. Y asimismo, con proyectos habitacionales, con temas de carreteras, etc. Entonces, es algo que debe ser incluido y no debe ser visto de manera aislada. Por eso es un eje transversal. Jorge, queremos agradecerle por habernos acompañado en esta mañana. Muchas gracias a todos y tengan un buen día. Gracias al ingeniero civil Jorge Carrillo, quien es secretario general de gestión de riesgos en el país.